Hortensia, la mujer que en abril de 2013 arrojó a su hijo de 4 años al río Guadalquivir a su paso por Córdoba desde el puente de Miraflores, ha reconocido los hechos ante el Tribunal del Jurado, que la juzga desde este lunes, y ha mostrado su arrepentimiento. La mujer ha pedido a los miembros del jurado visiblemente afectada que no la vean como un monstruo. En su declaración entre sollozos ha dicho que estaba pasando por una agonía. Hortensia pasaba en el momento de los hechos por una depresión, por lo que tenía prescrito un tratamiento que, según ella, le impedían desarrollar su vida con normalidad. El día de los hechos estuvo, según ha dicho, tomando pastillas que mezcló con alcohol. En torno a las 9 de la noche del 26 de abril se dirigió con su hijo al puente de Miraflores y llamó al 112, el teléfono del Servicio de Emergencias de Andalucía, porque necesitaba ayuda y para decir que quería quitarse la vida. A continuación ha admitido haber lanzado a su hijo al río para después arrojarse ella. Hortensia ha sostenido que lo hizo por impulso porque estaba viviendo una situación muy angustiosa. La abogada de la defensa ha pedido al jurado que no vean a Hortensia como un monstruo porque quería y amaba a su hijo. La letrada ha descrito a su clienta como una mujer desesperada, desamparada y abandonada en el momento de los hechos. La fiscal, en cambio, entiende que lo que la acusada hizo es despreciable al máximo y sostiene que ésta asesinó a su hijo al concurrir la agravante de alevosía, puesto que éste no podía defenderse, y de parentesco. El Ministerio Público pide 18 años de cárcel para la madre por un presunto delito de asesinato. Por su parte, la acusación particular que ejerce el padre biológico de la víctima calificó los hechos provisionalmente de homicidio, aunque durante la primera sesión del juicio de este lunes ha anunciado que se adherirá a la calificación final del Ministerio Público tras analizar las agravantes que concurren en el caso. Este martes se reanudará el juicio con las pruebas testificales y las documentales.